a través de un acuerdo gubernativo. El gobierno de Guatemala impulsa el Plan Maestro de Turismo Sostenible en Guatemala para fomentar el turismo, ya que es uno de los principales motores de la economía nacional, y busca impulsar acciones para que en el 2019 el país avance en el índice de competitividad turística en 10 posiciones. En la actualidad, Guatemala se encuentra en la posición 80 de 141 países a nivel mundial. El director del Instituto Guatemalteco de Turismo, INGUAT, comentó sobre esta política. Y este plan maestro recoge la visión compartida de mediano y largo plazo entre las distintas instituciones públicas y privadas, con objetivos comunes hacia dónde caminar juntos. Y hoy, este acuerdo gubernativo le dará a este plan maestro de 10 años la capacidad de mantener el camino de los próximos directores de INGUAT y a los próximos presidentes de la República. Aún falta, pero el entorno hoy también es propicio para renovar la discusión y acuerdos para que las reformas a la ley orgánica de INGUAT finalmente se realicen. El resultado final pues ha sido 8 ejes, 19 programas, 55 subprogramas, 55 líneas de acción y 208 proyectos. El mandatario Jimmy Morales exhortó a las entidades privadas y públicas a unir fuerzas y a trabajar de la mano. Estoy convencido de que a través de este plan maestro, Guatemala será más competitiva en la industria de viajes del turismo. También que se podrá generar más oportunidades de desarrollo para las MIPYMES, las comunidades y especialmente aquellos lugares en el interior del país que puedan generar mayor atracción. Asimismo, creemos que se puede generar una mejor infraestructura para atender como se merece el turismo nacional y extranjero, pero también toda la población guatemalteca, que seguramente se deleitará y quedará impresionado de las bellezas de nuestra Guatemala. Y a partir de la entrada en vigencia del acuerdo gubernativo que apruebe el plan maestro como una política de Estado 2016-2020, todas las instituciones del Ejecutivo buscarán coadyuvar al cumplimiento de los objetivos de este plan maestro. Esta nueva política será desarrollada por un comité ejecutivo interinstitucional, como el Ejecutivo, Legislativo, Sector Privado y Civil, entre otros. Para DCATV informó Noé Pérez.